We're ready for you, Miss Crawford. To a truly great lady, Miss Joan Crawford. Cansa la humanidad, hundida, quiere cambiar de vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón. Viajaremos en nuestro trineo imaginario y vayamos al hogar de una de las actrices más famosas de Norteamérica, la señorita Joan Crawford. Estamos felices de tenerlos con nosotros, George. Ella es mi hija Cristina. Hola a todo el mundo. Creo que la disciplina mezclada con cariño es una buena receta. ¿Podrías decirnos qué pasará cuando los dejemos en familia? Los niños y yo probablemente contemplaremos las luces del árbol de Navidad. Y después recibiremos a los amiguitos de mis hijos para cantar algunos villancicos. ¡Oh, sí! Fue emocionante. Estoy tan agradecida con todos mis maravillosos fanáticos que me hicieron estrella. ¡Oh, sí! Fue emocionante. Estoy tan agradecida con todos mis maravillosos fanáticos que me hicieron estrella. Mami. ¿Qué crees que estás haciendo? Nada, mami. Solo estaba jugando. ¿Qué significa jugando? ¿Desordenando mis cosas? ¿Burlándote de mí? No estaba burlándome de ti. Solo estaba tratando. Estaba actuando. Actuando. Como tú lo haces siempre. Mírate. Dame eso. ¡Ay! ¡Oh, cielo! ¿Qué hiciste con tu cabello? ¿A qué te pusiste? ¡Santo Dios! ¿Qué hiciste con el cabello? ¡Era una fijadora! ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? No me digas lo que estoy haciendo. ¡No me digas lo que estoy haciendo! ¡No! ¡Mami, estoy horrible! ¡Yo sé que luces horrible! ¡Guarda silencio! Estabas registrando mis gavetas, tratando de encontrar la forma en que la gente se fije en ti, porque siempre estás mirándote en el espejo. ¡Haciendo siempre eso! ¡Dime! ¿Limpiaste el piso de tu cuarto de baño hoy? ¿Lo hiciste? Sí, mamita querida. ¡Lo veremos! Ven acá. ¡Mira este piso! ¿A esto le llamas limpio? ¿A esto le llamas limpio? ¡Dime! La señorita Jenkins dice que está limpio. ¿La señorita Jenkins dijo que está limpio? ¿Tú crees que está limpio? ¿Tú crees que está limpio? ¡Tierra en el piso! ¿Vamos a limpiar este piso? Tú y yo juntas. Vamos. Pero el piso ya está limpio. ¡No! ¡Ese piso no está limpio! ¡Míralo! ¡Ese piso no está limpio! ¡Claro que no! ¡El piso no está limpio! ¡Nada está limpio! ¡Nada! ¡Ese lugar es un asco! ¡Es un asco! Yo trabajo y trabajo hasta estar casi muerta y la gente dice, ¡está envejeciendo! Te compro vestidos hermosos. ¡Vestidos de $300! ¡En ganchos de alambre! ¿Por qué? ¿Por qué?
esos ganchos de alambre en el armario cuando te he dicho que no los quiero ver nunca? ¡Vives en la casa más hermosa de Bedford! ¡Mami! ¡Y no me importa que tu ropa tenga marca de ganchos! ¡Ya no! ¡Mami! ¡Y tu habitación parece un guantoso de dos dólares a la semana en cualquier oscuro callejón de otra cosa! ¡No quiero estos ganchos! ¡Quiero saber qué hacen esos ganchos de alambre en el armario! ¡Contéstame! ¡Dime! Sí, mamita. ¿Sí, mamita, qué? Sí, mamita querida. Soy la desesperada. La sombra de la mufugas. La que tuvo y lo perdió todo. La que no se arrepiente de nada. Oh!